Está confirmada la presencia del presidente de la República para el día jueves 13 de diciembre. Durante todo el día va a estar el presidente de la República en esta provincia. La agenda aún está por confirmarse, pero entendemos que se van a visitar algunos cantones de esta provincia. Y el eje central o el punto temático de mayor relevancia de la visita del presidente constituirá sin duda alguna una de las obras más emblemáticas en esta jurisdicción de este gobierno, la Revolución Ciudadana, como es la construcción y ahora la inauguración del centro EQ911, que entrará en funcionamiento a partir de ese día a toda la colectividad machaleña y provincial en general. Será una convocatoria masiva para que la ciudadanía pueda conocer de cerca cómo es el funcionamiento del EQ911, que estará brindando su servicio a partir de la indicada fecha del día 13 de diciembre, que sin duda también entiendo que va a haber un importante show artístico que se presentará en ese día de la inauguración. Porque todos los años se hace ese tipo de operativos, ¿no? Y siempre se hace con un poco de anticipación, alguna... Y militares en general y también el cuerpo de bomberos, para realizar los operativos de control, no solamente respecto al oro, está haciendo operativos y va a incrementar los operativos específicamente en zonas de la situación delincuencial. Y por ello este personero provincial continúa con esa función anómala que se pueda llegar a presentar en este tiempo.